a pleno rayo del sol, hace calor, pero bueno, no le aflojan y siguen entrenando porque se vienen muchos objetivos por delante. Sí, así es, acá no le aflojamos con el calor, al rayo del sol. Los chicos siguen, los más avanzados vienen de la pretemporada del verano, los menos avanzados o el grupo iniciación está por comenzar, así que en abril con todo para los grupos de las más chiquitas. Le damos la bienvenida y obviamente que se acerquen cuando puedan, cuando quieran. Se van a abrir nuevos grupos más temprano, lunes y miércoles, y también vamos a agregar un grupo nuevo martes y jueves a las 2 de la tarde. Los más avanzados están pensando ya en el Nacional, que se viene ahora el Nacional de la B en San Luis, la primera semana de mayo, y después se viene un Sudamericano, que bueno, que también hay participación, que se viene también fines de mayo y principios de junio. El Sudamericano es en San Juan. Así que bueno, y después las demás categorías apuntando a los bonaerenses, a que se puedan inscribir en los bonaerenses y que también puedan participar en torneos locales acá de la zona. Bueno, se formó un lindo grupo, ¿no? Que ya se conocen desde hace varios años, que arrancaron en nivel C, fueron por el nivel B, nivel A, y en definitiva, a pesar de la pandemia, los contratiempos, tener que cambiar de los lugares de entrenamiento, prácticamente todos siguieron. Sí, la verdad que los de siempre, digamos los más avanzados, el grupito le puso garra y siguió con la pandemia, se mantuvo, así que lo que cuesta un poquito son los grupos digamos, de las más chiquitas, que depende mucho de las familias y del espacio que no teníamos. Así que, pero bueno, este grupo se pudo cuidar, se pudo proteger y ellos le pusieron toda la garra para seguir, así que acá están firmes y siguen avanzando y siguen por más. Bueno, se espera también con ansias, ¿no?, que se vuelva a abrir el tinglado del polideportivo para poder entrenar adentro, más que nada porque es una pista que tiene un mejor rendimiento para este tipo de deporte. Sí, la verdad que los chicos le pusieron mucha garra afuera, pero vuelan cosas, vuelan ramitas, vuelan piedritas, y una parte de este playón es muy áspero y la verdad que te come la rueda y salen fortuna las ruedas, les cuesta un montón a las familias comprarle los patines como para que se gasten en un mes por el tipo de piso, además de que se pueden lastimar mucho más al ser tan áspero. Así que le pusieron garra, pero lo ideal para los chicos que tanto le metieron en la pandemia es que puedan volver a usar el polideportivo con las instalaciones como corresponde adentro, así que ojalá. No solamente las ruedas, vale, sino también pensaba en el tema de los frenos, ¿no? No, duran menos, de hecho ya hay chicos que ya el freno está recontra comido, porque los más avanzados usan el freno para picar y para hacer saltos o para hacer algunos trompos, así que necesitan un piso apto. La verdad que no hay mucho acá en Pinamar, pero bueno, este poli hermoso que tenemos, estaría bueno que el patín que tantos años le ponen, bueno, que puedan practicar adentro, que el espacio y que tiene las dimensiones, ¿no?, de las que necesitan para una coreografía de competencia. Los golpes forman parte de este deporte y si no te lo tomás con risa, terminás prácticamente frustrado, ¿no? Porque es la única manera que tenés de aprender. No, más vale. Acá se aprende a caer o se aprende a caer. Y lo toman con humor, lo toman a veces. Hay días que los toman un poquito más enojadas cuando quieren que les salga algo y se caen, pero saben caer y no se lastiman, por suerte, en su mayoría de las veces. Saben cómo caer y bueno, es parte ya del entrenamiento. Las caídas en el nivel competitivo y en el nivel alto del patín son parte. No existe entrenamiento del patín que no haya caídas, no existe. Así que lo toman con risa a veces, por suerte. Al mismo tiempo, vale, está el CEF con sus clases respectivas de patín. Sí, no, el CEF, el Centro de Educación Física, no usa para el deporte del patín el polideportivo, las instalaciones del polideportivo, sino que las extensiones y los lugares que nos prestan son la escuela 6, la escuela 3, primaria de Ostende, y en esos dos lugares nos manejamos con la actividad de patín a través de dirección de escuelas, ¿no es cierto? Que es gratuito, también hay distintos grupos, inclusive este año se está reabriendo el grupo de adultos, que bueno, que en otras por ahí instituciones no los tiene, así que están todos invitados. Estamos allá lunes y miércoles de 6 a 8 de la noche, además para los que van a la escuela a la tarde, hay un turno para los más chicos y después el último turno de las 7 de la tarde están para los adultos, que justamente el otro día empezaron un profe varón, así que también están incluidos los papás o los varones que tengan ganas de sumarse a este deporte. Y bueno, continuamos con las clases también de iniciación por el Centro de Educación Física, por ahí para otros barrios, para otras comunidades y bueno, en otros lugares y otros horarios, ¿no?, para el que no pueda venir acá.